Juan Alvarado, preocupado por el desarrollo de nuestra región, en su gobierno priorizará la construcción del corredor macroregional Pampahuasi a Torre Punta, que beneficiará a los distritos de Molinos, Huarichaca, Santa Virginia y Pozuzo. A la espera de que la población sea atendida, es importante para nuestros gobernadores mejorar la calidad de vida en las comunidades, distritos, provincias más necesitadas. Bueno, dentro del plan de gobierno hemos tenido estipulado unir la carretera de Panao hacia Zapámpaco, el Pozuzo y yo creo que a Puerto Inca. Entonces estamos buscando, hemos venido a hacer una primera visita, hemos llegado aquí pasando de Pampahuasi, llegando a Torres Punta, para poder ver la distancia que falta. Exclusivamente falta más o menos de 10 a 12 kilómetros y nosotros total será un recorrido más o menos de unos 40 kilómetros donde vamos a tener que hacer en el transcurso del presente año y en el transcurso de estos meses ya traer la maquinaria correspondiente para ejecutar y terminar este gran proyecto que unirá a los pueblos. Tengan por seguro, hermanos de Pachitea, aquí estamos trabajando y vamos a cumplir los objetivos. En nombre de Pachitea le agradezco que usted esté aquí, que tiene las buenas intenciones de poder trabajar y conectar pues los pueblos. Yo estoy muy fortalecido, agradecido de Dios por tener a un presidente así, tan sencillo y tan rápido. Juan Alvarado, gobernador regional.